Isabel Llanos, libro de reclamaciones, publicado por Marciano Sonoro Ediciones. Isabel Llanos, estoy realmente asombrada de tu capacidad artística, de tu currículum y de es que eres prácticamente la artista que seguramente internacionalmente gente como Abrahamovic será muy famosa, pero que tú mereces y ya lo verá la gente que nos está escuchando ahora. Mereces mucha difusión por la obra que este libro la refleja igual que otras de tus actividades, pero que nos vas a explicar que tiene como virtualidad, que es también per una performance, que aquí lo pone, ¿eh? incluye edición especial con performance. Ya hablaremos, aparte de la actividad artística, vamos a dar una pequeña semblanza de Isabel Llanos, que es doctora cum laude en bioética, licenciada en periodismo y en psicología, es actriz, poeta, modelo, en fin, tienes una, un, un poderío que pocas personas pueden eh, tener esa, esa misma difusión de su personalidad en tantos sectores. Eh, has publicado textos literarios en verso luego existo, que está es maravilloso, El Calor, Manuel López García, Una Vida, una Obra, publicado en El Forastero en 2021, Cuentos de Nueva Normalidad, también por la misma editorial, Marciano Sonor en 2020, León por Ciudad Juárez. Hay que decir que tú eres de León también. Sí. Publicado en 2020. Una antología de textos en 2020. Cronófagos, devoradores de tiempo, también en Marciano Sonoro en 2019. Desde mis ojos, Grito de Mujer, antología Fridas de Barcelona, Biblioteca de las Grandes Naciones en 2019. Josefina Aldecoa, una leonesa entre la literatura y la educación. Mm -hmm. Una figura potente literaria, ¿eh? Josefina Aldecoa del arte a la palabra en 2018 eros y cosas bueno en sí, fin vamos a dejar de leer esto, vamos a hablar de ti vamos a hablar de ti eh, cómo puede ser que tengas esa producción tan intensa en tan poco tiempo eh, eh, explícanos un poco cuál es tu manera de trabajar esa pulsión artística que tienes y luego hablaremos de este libro pues eh, yo de hecho lo pone en la, en la biografía que fue curioso porque yo empecé escribiendo y Acabé la interpretación y la interpretación me volvió a llevar a la escritura. Y una de las pequeñas biografías que hay en este libro dice: Yo tengo un sueño desde pequeña, quiero ser escritora. Siempre me alegré de que me pasaran desgracias porque en algún lugar leí que los más famosos escritores habían tenido infancias difíciles. Entonces, realmente los libros han sido parte de mi vida desde la infancia porque me salvaban de muchas cosas y eran un refugio. Y, y nunca dejé de soñar en poder crear lo mismo, el mismo refugio para otras personas. Y este año, que es el primer libro en solitario, porque he participado en, en mm. todos los que has leído, que son antologías y colaboraciones en grupo, pues es como que se ha hecho realidad. Bueno, bueno, más no es mal que la pandemia me ha traído un regalo, que es eh, esta, esta publicación, gracias a Marciano Sonoro Ediciones, que es una editorial pequeñita de León, pero que apuesta por, por unos... Proyectos tan vanguardistas, puedes decirlo. Sí. Que son totalmente vanguardistas. Y además hay que decir que, que el prólogo es del eminente Jesús Aguado, y que Jesús Aguado, con esa percepción que le caracteriza y ca caracteriza, ha sabido llegar al núcleo de tu escritura, ¿verdad? Sí. Porque estábamos hablando antes de hacer la entrevista de cómo muchas veces eh, los escritores no somos conscientes de hasta qué punto, a pesar de que creamos que con la ficción estamos eh, emboscados y disimulados cómo para un lector eh, que sea perspicaz saca, eh, puede adivinar, puede ver nuestro código de, de identidad vital. Y eso Jesús Aguado ha sacado de tu libro, el libro de reclamaciones, que así es como se llama, de, Marcelo, de Marciano Sonoro, ha sacado la esencia de tu escritura. Pero tiene otra virtualidad este libro. Sí, es, Explícanosla. Una, es una edición de, de 600 ejemplares, pero la mitad de ellos 300. Tienen, eh, si me permites, sí, sí. Este, este pequeño punto rojo que lo caracteriza como eh, una edición limitada que eh, contiene en el interior del libro un, una, un código eh, que está vinculado a cada ejemplar, de tal manera de que solamente es posible con cada ejemplar, aunque uno se lo deja al amigo, solamente es con cada libro, eh, tener derecho a una performance telefónica. Porque yo quería que no, un libro no se quedase solo en lo que es el texto y ya está. Gracias a Dios, como escritora, me pasa que la gente se acerca o me escribe y me dice: Ay, me ha encantado lo que has escrito, me llegó esto. Pero como actriz y como performer, he tenido la, la experiencia de, de contactar con las personas en, en, en la intimidad de, de un one-to-one. Y entonces se producen otra serie de cuestiones, otra serie de, de situaciones donde realmente el lector me está haciendo un regalo único, que es la reacción primigenia a lo que mi texto le provoca, en ese recitar o en esa lectura. Y quería que el libro fuera una experiencia. Entonces, no quedarse en letras, sino que compartiésemos algo. La manera de compartir algo que además también nos ha dado, lamentablemente, esta situación de la pandemia eh, es el teléfono. Y eh, estuve tra eh, trabajando e investigando y hay performances que trabajan con el teléfono como pieza objetual, pero nunca se ha realizado una performance a través del teléfono. Y es lo que, lo que permite este libro. Eh, cuando la persona que, que adquiere el libro con el código eh, rellena un cuestionario que es al que le vincula este código, hay una serie de condiciones, tanto para la persona que está al otro lado del teléfono, de tal manera que se garantiza totalmente su anonimato y una serie de condiciones, en este caso para mí como performance, que una de las que comentábamos antes es que, por ejemplo, yo no puedo colgar el teléfono. Por eso hemos limitado a 300 los ejemplares que tienen esta, esta, esta cualidad o esta especificidad. Porque si a lo mejor la persona quiere estar 24 o 48 horas. Quieres pues, estar ahí prendida del teléfono. Es, es que es, me gustan las performances de larga duración y yo creo que además también pasan cosas, porque a lo mejor comemos juntos, a lo mejor nos podemos. O Suena no muy mal, pero podemos acostarnos en la cama cada sí, uno sí, una en Sí, suya sí, y estar cualquier relación humana posible Exacto. cabe en esa en ese este sí. momento de contacto telefónico en el que son dos voces que interactúan uh -huh. pero eh, claro esto nos suena pues algo fuera de lo común. Pero, ¿cómo se procesa? Una vez tú has tenido esa. porque habrás tenido alguna ya, ¿no? De las 300 han efectuado sí, todas. Sí. No, no, no 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 no, eso, no, 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 no todas. El, el libro salió el 15 de diciembre, no ha dado tiempo. No ha dado tiempo, pero ¿cuántas, por ejemplo? Has... Eh, es que no quiero, bueno, muy no bien. quiero decir. Bueno, eh... no, no lo digas. Pero de las que de las que tienes hasta ahora, ese material original, y como tú uh -huh, has dicho, muy uh -huh. ingenio ¿lo vas a reelaborar, a relaborar? Re o vas a, después a trabajarlo y a ver, eh, a las personas que, que hacen este, este, gesto, yo les doy la opción, antes de que se produzca la performance, de decir si, si dan permiso a registrar lo que suceda o el material a poderlo utilizar. Porque, claro, yo cuento cosas íntimas, pero las personas ¿También? acaban contándome claro, cosas claro, íntimas, ahí claro. pasan cosas. Claro. Pero yo no quiero que esa sea un, una, una situación que incomode, sino todo lo contrario. Quiero que sea un viaje que compartamos juntos y que, y que la gente se sienta muy libre. Entonces, pueden decir inicialmente, no, no, mira, yo no quiero, pero después de pasar lo que sucede, a veces me dan permiso. Dicen, no, no, mira, yo... Es que claro, personas que no son del ámbito artístico no. pueden ir con un poco de recelo, pero luego, al contrario, ay, qué bonito ha sido, me... Me gusta tanto esto que sí, sí, sin ningún problema, o mira, me has descubierto tal, o descubrir, o descubrimos juntos. Y tú también descubres, descubres. Sí, claro, sí, sí, es, claro. Es, Pero en todo caso, siempre se preserva la identidad. Totalmente. Por lo tanto, no, no hay ese temor a que. No, no. Vale. Eh, de hecho, comentábamos antes, ¿no? Que, sí. que por eso fue a través de, de la voz únicamente, porque me decían, con las nuevas tecnologías que hay ahora, ¿cómo no haces videollamada? Y eso es más invasivo. Mucho más. Eh, a ver, además Ajá. yo no puedo col colgar en 24 horas. Yo a lo mejor necesito ir al, al, baño, al aseo, por ejemplo. Al claro. aseo, claro. Entonces, sí, 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 sí. Eh, pues eso también da, da una, una protección también a, a la persona que está al otro lado. Y luego, pues eh, yo creo que también provoca una. Lo que comentábamos cuando uno escuchaba la radio antiguamente, o todavía ahora, ¿no? Que sí. Lo digo porque nos vamos casi a escuchar con imagen. Y la, la fantasía que te da una voz eh, es como... Sí, superior a la, Porque la imagen, fijas la, la, la mirada en la imagen y eso te distrae de la tonalidad de la, de la voz, de, esas, de esos énfasis o esa, esos silencios que te están dando mucha más información, sobre todo esos silencios, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, que sí que es sí. verdad que creo que es muchísimo más profundo una, una escucha, una buena escucha. Sin imagen, que no una escucha con imagen, porque la imagen te distrae de la escucha, ¿verdad? Pero vamos a ver, para entender un poco este libro, que además me encanta el título, Libro de Reclamaciones, ya con esto es una declaración de principios, aquí estamos reclamando algo. Eh, pongamos que quien lo compra tiene la posibilidad de hacer la performance contigo. Ajá. Y, pero esa performance supongo que está ligada al contenido del libro. Uh -huh. Está más que al contenido, al recorrido emocional que transito o que transitaríamos juntos eh, por, por muchos de los temas que están presentes en el libro. Porque lógicamente también se va construyendo en base a, a lo que la otra persona también genera o provoca. Pues igual que en el arte de acción, que nunca ninguna performance es igual a otra claro. cuando hay una interacción de... Del, del otro, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo. Entonces hay una, una parte, como si dijéramos, un recorrido, una estructura que ya está fijado, uh -huh. pero luego hay una mucha parte libre. mucha deriva. Sí. Claro, mucha deriva que no es controlable no. ni por ti ni por la otra parte. Y qué bien que sea así, que ya está Hombre, bastante claro. está, toda está, toda está la vida. demasiado burocratizado todo. Y ¿por qué no para acabar? Que ya sabemos que este San Jordi que organiza ASEC, pues dispone de 4 o 5 minutos por autor y nos encantaría que no solamente eh, dar a conocer esta esta maravilla del libro con su perfor performance, sino que leas algo para quienes sí. nos están escuchando, ¿te parece? Sí, sí, encantada. Pues aquí lo tienes. Eh, yo siempre recito uno que me gusta mucho porque aunque se llama libro de reclamaciones, eh, a mí me gusta que tenga un final feliz. Lo siento, suena muy mal, pero... No, no, yo quiero muy que la, ojalá, la, ojalá, todo ojalá, 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 claro, claro. Pero eh, las últimas veces que he estado presentando el libro eh, Me han pedido un, un poema que a la gente le gusta mucho Entonces hoy como también quiero hacer lo que quieren los demás No solamente lo que quiero yo, pues voy a hacer ese Perfecto, pues cuando quieras Y se llama 44 años en el DNI 44 años en el DNI Pero no en mi cabeza Descoordinación entre cuerpo y sentimiento Cuerpo como cáscara ajena, yo no miento, miente él. La cárcel mientras llega la muerte, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Cuatro patas, dos, tres. Y enraizarte en el origen y ser una carga para ti, para los otros, para nadie. Cuarenta y cuatro años en el DNI y una vida vivida en la cartera tarjetas de crédito, abono del metro, carnés afiliativos y poco dinero. Hoy, mete en la cartera, hazme caso, la gente que te llevas, los días que rescatas y huye. Huye a la verdad, deleítate conmigo, derrítete de gozo. 44 años en el DNI, persigo al sombrerero loco, son las cinco, son las cinco. Tiempo. Lo que quiero es tiempo. No me sirve ya este cuerpo. Ecos de voces de la infancia, de juventud, de risas, de futuro. Ya no las tengo y las quiero. 44 años en el DNA. ¿Quién dice que es verdad? ¿Una máquina? No los tengo, no. No los he vivido. Y solo deberían contar los años vividos. ¿Cuántos tienes tú? ¿11? Pues quizá tengo 6 o 7 años. ¿16? 44 años en el DNI. Una sucesión de días perfectos en procesión uno tras otro. 44 años en el DNI. 7 en la vida. Bueno, es una maravilla y engancha. Sí, ya me, me llevabas a hacer la performance. Muy bien. Porque <laughs> no bien, quisiera, sí. sí. O sea que. En, este, en lo que has recitado, que lo has recitado maravillosamente, felicidades, se nota que también tu vena artística, de actriz, eh, evidentemente estás planteando una eh, uno de los grandes intereses vitales del ser humano, que no se corresponde la edad biológica con la edad mental, uh -huh. y que esa distorsión entre lo biológico y lo mental, espiritual, algunos le llamarían alma, es lo que produce esa poca sintonía con la vida que estamos viviendo porque dices, no, lo que en tus 44 años, esa no soy yo, yo estoy en otra situación. Sí. Así que, claro, que estiras eh, muchísimo el diálogo con el otro lado. Sí, sí, y lo que es vivir o sobrevivir, que eso es otra de las cosas que tenemos como defectos los seres humanos, sí. que nos metemos en la rueda como los hámster. Y vamos adelante por inercia, yo creo que eso no. Por, no. Ahí, por ahí reclamo. Aquí. Pues este libro de reclamaciones eh, hay que llevarlo un poco como libro de, de cabecera. Y aunque sea sin performance, porque no todos lo, la, la tienen, pues esperemos que Marciano Sonoro haga, eh, reedite y haga más ejemplares, porque yo creo que merece la pena, porque hace un planteamiento también vital de cómo ha de vivirse la vida. No como una recomendación, no, no, no. sino como un sentimiento de que hay más que no estar en la rueda de la producción y el consumo, ¿verdad? Ahí, ahí. Bueno, pues Isabel Llanos, muchísimas gracias, muchas felicidades. Muchísimas gracias a ti. Y, y esperamos que para el próximo San Jordi tengas otro, otro libro también con performance, o, te, o hagas una performance. A ¿no ver puedes? qué pasa. Venga, muchas gracias, gracias Isabel. A ti.